Hola gente de las redes sociales, bienvenidos a su programa preferido, el único sobre videojuegos, sí, porque no hay otro en internet. Hoy traemos otro especial, esta vez de 3 episodios, mismos que van a poder comprar en Blu-ray DVD. No los van a poder comprar en Blu-ray y DVD, pero van a ser 3 episodios con invitados, lujo y oropel. Ya van a ver. Yo soy Diego Martínez y les pido que por favor preparen sus mentes, corazones y consolas que comenzamos a programar el Codex Gamer. Y sí, hoy toca hablar de Kingdom Hearts. Ahí en el título lo dice. Lo que no dice son los facts que les voy a decir a continuación, así que pongan mucha atención. Esta serie de juegos fue creada por Tetsuya Nomura, y lo que sigue a lo mejor más o menos todos lo ubican. Estos juegos son un crossover entre Disney y Final Fantasy, aunque no es tan simple como eso. Aquí hay quilombo, porque no son los mismos. O sea, los personajes sí son ellos, pero en el mundo de Kingdom Hearts, que es ajeno a otros juegos e historias. O sea, por ejemplo, la Aerith que aparece en Kingdom Hearts no es la misma que en Final Fantasy VI. Que hablando de Final Fantasy, aprovechen y vean nuestro episodio de Final Fantasy, que tampoco tiene nada que ver con Kingdom Hearts, pero seguro les va a gustar. De igual forma, todos los mundos que se visitan en la parte de Disney cuentan las historias de las películas. Kingdom Hearts también es un JRPG en el que Square Enix tiene todo que ver. Como les decía hace rato, andamos de racha. Tenemos como invitada a alguien muy cercano al staff de este programa. Me refiero a nada más ni nada menos que Steph. Bienvenida al Codex. ¡Hola, players! Muchísimas gracias a todos los de Codex Gamer por invitarme a este video. Creo que es mejor escucharlo de alguien enterada como tú. ¿Por qué Kingdom Hearts? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo? La verdad es que yo amo Kingdom Hearts y como se pueden dar cuenta, pues amo Disney. Entonces juntar Disney con videojuegos es lo mejor. Ahí está, queridos players, ya tienen razones para entrarle a Kingdom Hearts. Y hablando de entrarle, pues vamos con el lore. Para empezar, básicamente estamos en un mundo de cuentos de hadas. Ya sé, alto cliché, pero aguanten, todo esto encaja donde debe, no lo apuren. ¿O a poco yo los ando apurando para que estén viendo los capítulos? No, ¿verdad? Este mundo estaba lleno de luz, misma que formó otros mundos. Esta luz viene de lo que se conoce como Kingdom Hearts, algo así como la fuerza en Star Wars, misma que está protegida por la X-Blade. Esta luz naturalmente formó sombras, y estas sombras oscuridad, y para combatirla, los que querían mantener la luz formaron unas armas llamadas Keyblades, en forma de la X-Blade. Aquí, el Master of Masters, de quien no se sabe casi nada, es quien se encarga de entrenar a los que usan las Keyblades, y en una visión del futuro que tiene, escribió el Libro de las Profecías. Entonces con esto, el chabón predijo una guerra, en la que la oscuridad tomaría el control de todo, así que varios portadores de Keyblades se encargaron de luchar para evitar que esto sucediera. Y pronto, nos enteramos que el Master of Masters le encargó a otro de sus aprendices, llamado Luxu, que se encargara de que los eventos ya escritos sucedieran. Para esto, a Luxu le entregó una caja negra, no pregunten qué tiene porque no sabemos, y la Keyblade del Master of Masters, junto con su ojo para que pudiera ver el futuro. Los demás aprendices no aceptan el fin del mundo, lo que desató la Keyblade War, dando paso a Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ya mucho tiempo después conocemos a 3 personajes que están entrenando para ser Keyblade Wielders: Terra, Aqua y Ventus. Los 3 son puestos a prueba por su mentor, el maestro Erakus, junto a un invitado, el maestro Xehanort. Ojo con ese personaje porque es súper importante para el resto de la franquicia. La prueba termina con Aqua convirtiéndose en maestra y Terra enojado porque al canalizar un poco del poder de la oscuridad, su maestro se molesta y lo manda muy lejos. Xehanort se interesa por todo lo que sucedió y empieza a planear cosas un poco malvadas al mandar a su compañero Vanitas a manipular a Ventus. Ventus es después atacado por Vanitas en el Keyblade Graveyard, un lugar donde se puso muy heavy la Keyblade War. Vanitas está a punto de derrotar a Ventus cuando este es rescatado por el Rey Mickey. Mickey explica que apareció gracias a un artefacto que descubrió hace poco llamado el Star Shard. Xehanort luego contacta a Terra y le explica que Vanitas es la parte oscura de Ventus. Aqua, buscando a Ventus y a Terra, rescata a una niña llamada Kai de unas criaturas oscuras. Después de que Mickey apareciera heroicamente ayudando a las dos, Aqua siente el poder en el corazón de Kairi y la dota con un hechizo de protección. Entonces, Terra vuelve a buscar a Xehanort, que fue capturado por un tipo llamado Bray, quien es vencido por Terra dejándolo como el Quao, digo, todo deforme.
Sihanort es liberado y yo creo que el man era muy fan de Palpatine porque se pone a convencer a Terra de usar su lado oscuro. Ventus sigue su misión y se encuentra el Star Shard de Mickey, que lo transporta a un lugar donde conoce a Donald, Goofy y a Master Jen. Sí, el hechicero de fantasía. Ahí, todos concluyen que si el Star Shard está ahí, Mickey no está bien y algo malo le sucedió. Terra está agobiado y se encuentra descansando en la Destiny Island. Y como nota, el que Terra esté aquí es mero plot armor, ish. Ahí conoce a Sora y a Riku. Terra presiente la determinación de Riku y lo hace heredero de un Keyblade. Volviendo con Ventus, él regresa al Keyblade Graveyard, donde se encuentra un Mickey todo malherido. Sihanort aparece y revela que Ventus tiene el poder de crear una X-Blade. Resulta que Sihanort manipuló todo porque quiere la X-Blade para llegar a Kingdom Hearts. Por cierto, Sihanort tiene la Keyblade de Master of Masters. Para no hacerles el cuento muy largo, Terra mata a Heracus y se arrepiente. Mickey es rescatado por Aqua y el trío original enfrenta a Sihanort. Vanitas revela su cara, que resulta ser la de un Sora más viejo, y se fusiona con Ventus. Sihanort posee el cuerpo de Terra, Aqua salva a Ventus y todo valió gorro. Ventus quedó tan mal que su corazón, o sea espíritu, valió y se fue a buscar a alguien que lo necesite. Aqua encuentra el Land of Departure consumido por la oscuridad y lo convierte en el Castle of Oblivion para proteger el cuerpo de Ventus. Aqua confronta a Sihanort, lo vence, pero su cuerpo está cayendo al abismo de la oscuridad. Aqua se sacrifica por el bien de Terra y se pierde en el abismo. Sihanort es rescatado por un tipo llamado Ansem the Wise y el corazón de Ventus llega a Sora. La historia de este juego no ha acabado, pero no podemos mencionarla porque hay un salto en el tiempo. 10 años después, Sora, Kairi y Riku viven felizmente en Destiny Island, pero la curiosidad les gana y deciden crear un bote para viajar y explorar el mundo. A la par de esto, en el castillo del reino de Donald y Goofy, reciben una carta de Mickey explicándoles que tienen que ir a Traverse Town a buscar a alguien con una llave crucial para salvar al mundo. Una noche, Destiny Islands es azotada por una tormenta y Sora es consumido por la oscuridad junto con Riku, pero una luz lo rescata y Sora reaparece con una Keyblade, y cuando va a buscar a Kairi ya es demasiado tarde. Entonces Sora es transportado a otra parte mientras que Destiny Island es consumido por la oscuridad. Sora despierta en Traverse Town, donde conoce a Pluto y a Leon y a Joffrey, sí, el de Final Fantasy VII. Quienes le explican que en el lugar está la gente que perdió su mundo por la oscuridad. Y estos mundos están siendo consumidos por Heartless, la oscuridad que viene de los corazones de las personas. Mientras esto ocurre, Donald y Goofy están buscando a la persona de la que habló Mickey, cuando conocen a Aerie, la de Final Fantasy VII, que les explica que los Heartless fueron investigados por Ansem the Wise y que a lo mejor su investigación podría ser lo que buscaba Mickey. Después de una batalla con Heartless, Donald y Goofy conocen a Sora y se dan cuenta que tiene una Keyblade. Eso era lo que Mickey se refería cuando hablaba de una llave. Los tres y Pluto unen fuerzas para ayudar a Mickey y rescatar a Kairi y a Riku. Detrás de escenas, Maléfica y otros villanos están siguiendo muy de cerca todos los movimientos de estos personajes. Ah, y por cierto, Maléfica está manipulando a Riku, quien también tiene un Keyblade. Después de muchas cosas y de ayudar a mucha gente de otros mundos, el trío, junto con la bestia, sí, de la Bella y la Bestia, enfrentan a Riku, quien ya no confía en Sora y ahora quiere rescatar a Kairi. Donald y Goofy no permiten que nada le pase a Sora porque ahora son mejores amigos. Resulta que Maléfica estaba juntando a las Princesses of Heart, es decir, las princesas más puras, como Blancanieves, la Bella, etc., porque quería abrir una puerta a Kingdom Hearts. Kairi es una de ellas, pero está como en coma, así como Ventus. Resulta que el corazón de Kairi está dentro de Sora y Ansem tiene poseído a Riku. Sora vence a Riku usando su Keyblade para liberar los corazones. Ansem aparece intentando atacar a Kairi, pero el espíritu de Riku trata de comprarles tiempo. Entonces, después de cerrar la puerta a Kingdom Hearts, se adentran al End of the World, que está conectado a la oscuridad. Sora, Donald y Goofy tratan de cerrar la puerta a esta oscuridad, ayudados por Riku y el one and only Mickey Mouse. Aquí, Sora y Kairi tienen un momento triste en el que se separan de nuevo y los reinos vuelven a la normalidad. Al final, los tres encuentran a Pluto, que les entrega una carta, siguiéndolo con la esperanza de rescatar a Riku y a Mickey, llevándonos a Chain of Memories. Durante su búsqueda, Sora, Donald y Goofy son enviados por una figura misteriosa a Castle Oblivion. Ahí, esta misma figura les advierte que mientras más se adentren en el castillo, perderán sus recuerdos, pero formarán nuevos. Entonces, sigue adelante pensando que encontrarán a Riku y a Mickey. Y conforme avanzan, Sora comienza a recordar a una niña que vivía con ellos en Destiny Islands.
El problema es que no recuerda nada más sobre ella, ni su nombre. Aparentemente está encerrada en Castle Oblivion. En el viaje conocen a tres personajes que forman parte de una organización. Axel, Larksen, quien revela el nombre de la niña Namine, y Vexen, quien es asesinado por Axel. Resulta que ellos fabricaron las memorias de Namine para que Sora sea un peón para la organización. Namine continúa explicando que ella ha estado sola y encerrada por mucho tiempo y que Marluxia, el dude de la capucha, es quien la ha estado obligando a manipular las memorias de Sora. Después de vencer a Marluxia, Namine le da una opción a Sora: quedarse con las memorias que hizo dentro del castillo o quedarse con las memorias que hizo antes de entrar a él. Sora escoge las de antes, así que el trío, junto con Jiminy Cricket, duermen en unas cápsulas para que Namine recupere sus memorias. Paralelo a esto, Riku despierta en Castle Oblivion, después de quedarse en la oscuridad. En su viaje, conoce a Alexeius y Zion, otros miembros de la organización. Un Brody llamado Diz manda a Riku a buscar a Namine, quien resulta ser Ansem. Finalmente, Riku se reencuentra con Mickey y decide embarcarse en su viaje para aceptar su oscuridad. Esto para convertirse en un amanecer para el mundo, o sea, va a usar la oscuridad para el bien. ¿Qué hubo, players? ¿Perdidos? No se preocupen, ya no los voy a bombardear con tantas cosas, porque igual nos resta mucho que contar, así que esperen los episodios que siguen de esta serie. Por ahora, quiero agradecer a Steph por ayudar con este episodio. Muchísimas gracias, Diego, y a todos los de Codex Gamer por invitarme, la verdad, yo encantada y espero verlos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Y ahí lo tienen. Muchas gracias, Steph, y a ustedes, estimadísimos players. Les agradezco, como siempre, una vez más por estar y les recuerdo que se suscriban, le den like, comenten y estén pendientes, que yo soy el ratón Miguelito y los estaré esperando la siguiente semana en otra entrega de Codex Gamer.